Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, profe. Hola, hola, Karen, ¿se escucha? Sí se escucha. Ah, perfecto. Gracias. Vamos a dar unos 2 minutos para que se incorpore más gente para poder dar inicio, ¿ya? Hola, profe. Hola, buenas. Parece que hay gente ya suficiente. Registro 14 participantes ¿Cuántos ya. somos en el curso? 20 personas habían registradas en el aula. Ahora veo que somos 14 los participantes. Bueno. En virtud de la puntualidad y por respeto a los que ya se conectaron, vamos a partir, vamos a iniciar. ¿Ya? Mi nombre es Gastón Vergara. Soy el profesor de la asignatura Judo. Y esta clase nos corresponde hacer una introducción al modelo de educación, educativo que imparte la universidad y su departamento, en este caso de FIDER, el Departamento de Deportes, en el marco de todo el proceso de reformulación académica que se ha realizado en todas las universidades del país, y específicamente en nuestra universidad, para dar cumplimiento al modelo de competencias, de formación y educación a través de competencias, ¿ya? Vamos a ir descubriendo paulatinamente de qué se trata esto y cuáles son sus beneficios, ¿ya? Ya la próxima clase vamos a entrar de lleno en lo que nos compete, que es el judo. ¿Ya? Bien. Profe, Dígame. antes de comenzar la clase, es que tengo una duda. Que ahí en el decía como que no íbamos a necesitar ropa Hoy de. día no. Hoy día sí Mi voy. duda es cómo se supone que vamos a. Pero van a haber clases no teóricas. Todas las demás clases son teórico-prácticas. Vamos a mostrar algunos fundamentos en un Power y enseguida vamos a hacer ejercicio. Vamos a trabajarlos, ¿ya? Entonces, esta clase no, pero la próxima, de todas maneras. De ahí para adelante, todas las clases son con atuendo deportivo, digámoslo así. ¿Ya? Bien, espero que estén a salvo, que se encuentren protegidos. Esta situación está compleja.
más aún cuando nosotros tenemos la función de entregar conocimientos y habilidades de un deporte de contacto, donde no podemos hacer contacto, ¿verdad? Pero por lo mismo vamos a tener que orientar la asignatura hacia la parte más valórica, más filosófica de las artes marciales, ¿ya? De los deportes de contacto. Lo que no quiere decir, como ya lo planteé recién, no quiere decir que no vamos a hacer nada físico y vamos a aburrirnos con un power toda la clase, ¿ya? Vamos a ir descubriendo cosas entretenidas, interesantes, y las vamos a tratar de poner en práctica. Bien. Como les planteaba, la modalidad de educación de la universidad atraviesa por lo que se ha denominado la competencia sello, ¿ya? Que es transversal a todas las actividades de la universidad, ¿ya? Hay varias competencias que se han definido a nivel institucional, de las cuales el DEFIDER ha adoptado el de la vida saludable. Porque don Federico Santa María, aparte de entregar sus recursos y sus fondos para formar ingenieros, quería formar ingenieros que fueran útiles, un tremendo aporte a la sociedad, personas integrales. Y de ahí nos tomamos nosotros de la parte integral para ir más allá de la tecnología dura y poder entregar algunas habilidades más blandas para que te permitan desarrollarte en el medio social, en el medio laboral, ¿verdad? De manera más dinámica. Entonces, aquí dice precisamente que la universidad parte, yo creo que, mira, del año 1932, con actividad física, precisamente basado en ese mandato del fundador. El enfoque curricular, dice, basado en competencias, lo que pretende es definir ciertas características, atributos, conductas, comportamientos deseables, ¿verdad? Están siendo demandadas por la sociedad y por el mundo laboral, y las relaciona con los resultados de esperados de aprendizaje. La idea es que en cada asignatura se plantean ciertos resultados esperados que podamos ir complementando o visualizando a partir de estas competencias, ¿ya? Entonces, como les decía, parte de los requerimientos de la sociedad y el nuevo enfoque dice que está enfocado en la identificación de los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Eso es muy importante. Y que se puedan evidenciar en la práctica del desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Estos son, a grandes rasgos, los fundamentos sobre los cuales trabaja la universidad, ¿verdad? La responsabilidad social y ética, comunicación efectiva, innovación y emprendimiento, manejo de tecnologías de información y comunicaciones, resolución de problemas, ¿cierto? Y la que a nosotros nos interesa de sobremanera, la vida saludable, ¿verdad? Y me quedó una que no la está ahí, ¿cierto? Me faltó la orientación hacia la calidad, ¿verdad? Esos son los elementos fundamentales sobre los cuales se basa la universidad para definir todos sus planes y programas, ¿ya? Y nosotros, como les digo, estamos en el tema de la vida saludable. Que no lo tenemos que entender como
el común de la gente piensa vida saludable, comer bien, ¿verdad? Estar bien. Vida saludable desde el punto de vista que lo ha definido de Fidel es la siguiente. Dice que es práctica del autocuidado, el autodesarrollo y la autogestión. A través de la actividad física, ¿verdad? Y de la vida saludable. Con el propósito de alcanzar lo que pretendía don Federico Santa María, ¿cierto? Un ser humano integral, un ingeniero completo, no tan solo en las tecnologías duras, sino en su relación y vinculación con el medio ambiente, con el medio social, ¿verdad? Esa es la definición que vamos a trabajar durante todo el semestre y que se ha venido trabajando en las asignaturas de educación física anteriormente también, y en todos los deportes. Autodesarrollo, autogestión y autocuidado. ¿Verdad? Aquí vamos a plantear las tres. Las dejamos ahí establecidas como competencia transversal, sello, vida saludable. Y ahí pueden leer ustedes a qué se refiere el autocuidado. ¿Ya? Él tiene altas palabras ahí, bonitas, ¿verdad? Yo lo quiero traducir en, o resumir, ¿cierto? En velar por el cuidado físico y psicológico de cada uno, ¿verdad? Buscar todas las opciones para no estresarse, no vivir agobiado y tener una vida saludable. Muchas veces hemos escuchado el concepto mente sana en cuerpo sano. No es solamente un cliché o una palabra para el bronce, una frase para el bronce. Es claramente practicable. ¿Ya? El autodesarrollo tiene que ver con la iniciativa y el poder de decisión. Cómo yo actúo frente a determinadas situaciones a las que me enfrento y tomo decisiones acertadas. ¿Ya? Eso es un poco, en las artes marciales, muy importante, porque el tiempo que tenemos para decidir y reaccionar ante una situación de combate, por ejemplo, es brevísimo, y tenemos que reaccionar rápida e inteligentemente, si no vamos a perder el combate, ¿cierto? Y todo esto lo tenemos que transferir a nuestra vida cotidiana, a los conflictos y las situaciones adversas con las que uno se encuentra a diario, en el trabajo, con los compañeros de curso, con los profesores, en la familia, ¿verdad? Tenemos que ir tratando de asimilar lo que estamos aprendiendo acá, a lo mejor en el plano físico y técnico, llevarlo a nuestra vida social. ¿Ya? Autogestión, cortito, digamos, para traducir o sintetizar todo lo que dice ahí, afrontar obstáculos y resolver problemas, ¿verdad? Que está un poco relacionado con lo que le comentaba recién. Resolver problemas en forma adecuada, ¿verdad? Muchas veces sereno, no con la cabeza caliente, o que me va a lo mejor impedir tomar decisiones con, ¿cómo podríamos decir? Asertivas, ¿verdad? A lo mejor me dejo llevar por la pasión o por el momento y tomo decisiones que no son las más adecuadas. ¿Ya? Autogestionarse. Esos son los tres pilares fundamentales del autocuidado, perdón, de la vida sana, vida saludable. ¿Ya? Y aquí en el Defider ha definido estas competencias genéricas como, por ejemplo, la inteligencia kinestésica, ¿verdad? El tratamiento de conflicto y negociación, el temple, la recreación,
el trabajo en equipo, la responsabilidad. Todos estos elementos son los que van a permitirnos definir cuáles son los, las competencias con las cuales nosotros nos vamos a quedar, ¿ya? El trabajo en equipo, la inteligencia kinestésica y la ética y la recreación son los elementos que conciernen al área docente, a todas las asignaturas de crédito, ¿ya? Porque también tenemos, como veíamos en diapositivas anteriores, estaba ahí escritito, que decía que el DEFIDER se organiza en tres áreas, la docencia, la de talleres, de deportes, ¿verdad? Y el área social y de extensión, ¿ya? Talleres recreativos, talleres deportivos y el área de docencia. En el área de docencia se trabajan estos cuatro valores. Y nosotros, en los deportes de contacto, los dos que están en rojo, la ética y la recreación. Por lo tanto, los invito desde ya a ir pensando, una vez que veamos las definiciones, asociando todo lo que vamos a ver en el semestre a estos dos elementos, a la ética y a la recreación. ¿Cómo asociamos lo que aprendemos aquí en la parte física y técnica? ¿Cómo lo llevamos a asociar a la ética y a la recreación? Ahí están los deportes de contacto que tienen estas dos, ¿verdad? Este es uno de los deportes del área de contacto, ¿verdad? El taekwondo, ¿verdad? Voy a ver mi torpedito acá. Nosotros desarrollamos en la universidad tres deportes de contacto, el taekwondo, el karate y el judo, ¿ya? Judo solamente tenemos acá en la casa central, ¿ya? En los campus de Santiago y en Viña no hay asignatura judo. Así es que somos privilegiados, ¿ya? Respecto de la recreación, dice que es una actividad de esparcimiento, estos son los elementos que van a conformar, cómo se definió la recreación a partir de estos ítems, ¿ya? La actividad de esparcimiento, ¿sí? Tiempo libre, relajación, diversión, entretenimiento, ¿sí? Con un sentido lúdico, ¿no? Conectarse con las emociones primarias, ¿ya? Y el elemento de la salud, súper importante. Dice que el aspecto emocional, el social, el físico, el psicológico y el espiritual, ¿ya? Nosotros aquí en nuestro deporte, y creo que en todas las artes marciales, se compone de tres elementos fundamentales, y es el plano físico, el técnico y el espiritual, o el de la energía vital, ¿ya? Si falla uno, cojea la mesa, es un trípode muy importante, ¿ya? La parte física, tenemos que adquirir condición física, y adquirir técnica, porque el judo tiene una dificultad que es muy detallista, muy técnico. Entonces cuesta un poquito ir aprendiendo, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase y lo vamos a facilitar, ¿ya? Karate, ¿verdad? Esta es la otra disciplina que también tenemos en la universidad. Actividades individuales de socialización, prácticas preestablecidas, actividades de recreación individual, ¿verdad? Todo esto conforma lo que se ha denominado la recreación, esparcimiento, sentido lúdico y salud, ¿ya? Eso es lo que nos convoca. Esta es la otra actividad de contacto que tenemos en la universidad. ¿Qué les evoca, por ejemplo? ¿Qué les dice esa imagen? ¿Alguien quiere hacer algún aporte?
¿Alguien ha practicado alguna arte marcial antes? Cedo la palabra porque para que no sea tan monótono esto, ya llevo mucho rato hablando solo. Me gustaría que me colaboraran ustedes, me contaran si alguno de ustedes ha hecho alguna actividad de deporte contacto antes. Cedo la palabra. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Felipe? No, ¿quién habla? No, yo soy el Diego. Diego. Soy el Diego. Cuéntame, Diego. Cuando era chico hice, fui a unas clases de karate y todo lo que he hecho. Pero me acuerdo que no me gustó mucho y ahora me tinco aprender algo relacionado con eso. Estoy investigando y me di cuenta que el judo se practicaba hace harto tiempo, así como harto miles de años, una cosa así, no me acuerdo bien, pero hace harto tiempo. Entonces, y decían que era bueno como para aprender a como llaves y cosas así, como para onda, no sé, o si te querés defenderte sin hacerle daño a otra persona, una cosa así. Entonces me dedico como, no sé, como, porque era un deporte que se veía como sano y como para defenderse al mismo tiempo, una cosa así. Perfecto. Muy bien, Diego, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o algo que le evoque esta imagen, por ejemplo? ¿Qué les inspira esta imagen? Profe. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo nunca he practicado ningún deporte, o sea, así como ya sea de cualquier cosa, no, nunca he practicado un deporte, pero me llamó la atención arriesgarme a aprender algo nuevo. Y en cuanto a la imagen, se ve como más de concentración espiritual, así como es como algo de algo ya teórico pasó hacer algo más práctico, pero es como más concentración, encuentro yo. Correcto, requiere más alta concentración, sí. Fíjate que en los artes marciales, en la ley, están tipificadas como, como arma blanca. Si uno practica artes marciales y se ve enfrentado en una riña callejera, se entiende que uno porta un arma blanca. Fíjate, así de complejo es. Por eso que es muy importante la concentración, el respeto, y el otro valor que vamos a ver a continuación, que es precisamente la ética. ¿Verdad? Les planteo esa pregunta. ¿Qué entiende usted por ética? Muy simple. ¿Alguien que quiera comentar la pregunta? ¿No? ¿Profe? Sí. ¿Son como las normas sociales que rigen lo bueno y lo malo? Ya. Fíjate que sí, se define un poco como una cosa normativa, ¿sí? ¿Eh? Pero bueno, vamos a ir avanzando, mira. Habla de las relaciones de la moral, ¿verdad? Con el comportamiento humano, ¿verdad? Por una parte. Y el otro lado dice conjunto de normas. Esas son dos definiciones que se dan, academicistas que están en la RAE, ¿ya? Pero lo fundamental de la ética, yo creo que no está en la norma, porque me pueden a mí poner muchas normas, pero si no nace de mí, de la persona, digamos, actuar de determinada manera, no es mucho lo que sirve en realidad. Hoy en día podemos ver cómo nos han llamado, ¿verdad? A quedarnos en casa, a cuidarnos, a cuidar a los demás. Y vemos que la verdad la gente no se ha comportado a la altura, ¿verdad? Y es una norma moral
que se está estableciendo, que está pidiendo, exigiendo a la sociedad, quédate en casa, cuídate, ponte la mascarilla, qué sé yo, y no se cumple. Entonces, más allá de la norma, de la coerción, tiene que nacer de una posición interna, intrínseca a la persona, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que ir desarrollando y aprendiendo a través de nuestras artes marciales, en este caso, ¿verdad? Y De Fider define la ética a partir de estos dos elementos, de la costumbre y de los valores morales, ¿ya? Una costumbre, una manera habitual que se comporta uno normalmente, y los principios valóricos que nuestra cultura promueve, ¿ya? Eso está, fíjate, asociado con dónde vivimos, cómo hemos sido formados, educados, desde el seno familiar hasta el del país, ¿verdad? Porque en el otro lado del mundo, las normas o los valores morales basados en las culturas, los que promueve la cultura, son muy distintos, muy diferentes, ¿verdad? Basta con mirar Medio Oriente, hay situaciones, no voy a entrar en detalle, pero todos conocemos, ¿verdad? El trato hacia la diferencia de sexo, las diferencias etarias, digamos, rangos de edades, los respetos que hay, no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos. Pero para ellos es normal, es su costumbre cultural. Entonces, nos está involucrando a nosotros que vivimos aquí en Chile, ¿ya? Entonces, dice que la ética es actuar de acuerdo a las costumbres morales que la sociedad promueve, ¿verdad? En la vida personal, laboral, y en los escenarios que nos competen a nosotros, en este caso, educación física, artístico-culturales, actividades recreativas, ¿verdad? Esa es la definición de Fider hace de ética, ¿verdad? Todo mismo ahí, ¿cierto? Esa es la ética. A través de estas actividades, nosotros logramos un comportamiento ético. Y aquí, ¿cómo se relaciona con los deportes de contacto? Yo creo que es muy claro. Ahí la imagen del saludo. El saludo, nosotros, judo es japonés, ¿ya? El karate es japonés. Ese saludo el que yo conozco bien. En taekwondo es coreano, pero también tiene su saludo, respeto, ¿verdad? Eso, nosotros cuando entramos a practicar judo, saludamos, yo me estoy adelantando un poco ya para la clase de la próxima semana, pero el saludo, no me tengo que cansar de hacerlo. Saludar al entrar, al salir, al comenzar a trabajar con un compañero, al terminar el trabajo con un compañero, saludo. Me enfrento a otro compañero, saludo. De esa manera vamos interiorizando el respeto. El respeto porque el saludo oriental es más que un apretón de mano, es un muchas gracias por haber trabajado conmigo. Muchas gracias por facilitar tu cuerpo para que yo pueda aprender, tu espíritu para que yo pueda crecer, ¿ya? Ese es el sentido del saludo oriental, ¿ya? Y está muy vinculado con la competencia ética, ¿verdad? Y aquí entramos a los resultados esperados de aprendizaje, ¿ya? Estos son los tres resultados de aprendizaje que pretendemos que ustedes asimilen en términos normales. Ojalá este semestre lo podamos hacer con la situación de emergencia en la que estamos, ¿verdad? El judo es una lucha cuerpo a cuerpo en la que se necesitan mínimo dos personas. Este semestre vamos a hacer de una persona, ¿verdad? Yo igual voy a tratar de tener algún partner para mostrarles a ustedes cómo se practica esto.
Y también darle las indicaciones de cómo lo vamos a hacer, el trabajo en forma individual y solo, ¿ya? Entonces, dice, utiliza los códigos y principios técnicos y filosóficos que orientan el comportamiento de los deportes de contacto, interactuando con otros de acuerdo a dichos valores. Ahí vamos a tener que dejarlo en pausa eso, ¿verdad? La última parte, porque no es mucho la interacción que vamos a poder tener con otros, ¿ya? Pero sí, asimilar estos valores, a partir ya del saludo. El judo, como le decía, es una lucha, y de llaves, como decía muy bien Diego, y vamos a tener que aprender a votar. Y a votarme a mí también, en el compañero. Por lo tanto, tengo que aprender a caer. Y caer, y caer, y caer. Y pararme, y otra vez, porque la repetición, ¿verdad?, es la que me va a permitir automatizar los movimientos, aprenderlos, y voy a necesitar saber caer, y pararme otra vez, y pararme otra vez, y es igual que en la vida, si uno va extrapolando esto a la vida, oye, ¿cuántas veces en la vida caemos? En todos los ámbitos de la vida, por esta situación, por la otra, pero no queda otra, hay que ponerse de pie y seguir luchando, ¿verdad? Entonces, todos estos códigos que vamos a ir aprendiendo, ¿cómo los trasladamos a nuestra vida? En la interacción con los otros, ¿verdad? Lo mismo respecto de la parte técnica, que yo les decía que es un poco complicada, ¿ya? Un poco complicada porque es muy exigente, tiene mucho detalle, ¿ya? Las técnicas y tácticas de defensa y ataque, aplicando el estándar técnico y reglamentario establecido por cada deporte de contacto, ¿ya? Lo vamos a tratar de hacer muy lúdico, lo más simple posible, para que podamos todos aprender. Y el día de mañana quedan todos invitados, cuando se pase esto, al taller de judo para que puedan practicar todo esto que vamos a aprender este semestre. Y el tema resuelve las situaciones conflictivas que se van poniendo en la clase, que también a lo mejor no van a ser muchas, porque no vamos a poder luchar, ¿verdad?, con otra persona, pero sí vamos a tratar de aprender a hacer ejercicios de respiratorio y hacer algún tipo de meditación, ¿verdad?, de respiración, de relajamiento, que nos va a servir para toda la vida, para toda la vida. Esos son los tres elementos que vamos a esperar como resultados. Que ustedes tienen que asociar esto a la ética, ¿cierto? Y el esparcimiento de la parte lúdica. Ahí está el título. Bien, no me quiero seguir extendiendo. Ya ha sido muy monótona la clase, muy monólogo. La próxima clase vamos a trabajar más. Esto se evalúa, dice, con dos hitos, ¿ya? En la clase 7 y en la clase 12. Ustedes van a tener que mostrar movimientos, van a tener que lo que hemos aprendido, y lo van a tener que expresar en un documento de Word y subirlo a la plataforma. ¿Ya? Esas son las dos. En base a una rúbrica, que es esa, que también la van a tener ustedes ahí. Dice, en la reflexión sobre la relación de las competencias genéricas con los códigos y principios técnicos y filosóficos, dice, reflexiona vinculando coherentemente los códigos, principios técnicos, filosóficos, las dos competencias genéricas, con los resultados de aprendizaje basados en lo solicitado por el profesor. O sea, ¿cómo usted logra vincular todos estos conceptos que hemos visto hoy día? ¿Ya? Eso es la primera, el primer ítem de evaluación. Y lo mismo, similar, respecto del segundo resultado de aprendizaje, que es ejecuta técnica y táctica de defensa y ataque, dice, describe el paso a paso de todo el trabajo a realizar de manera clara y precisa, incluyendo el tipo de actividad y objetivos de esta.
ejecuta la secuencia solicitada por el profesor. Ahí ustedes van a tener que ejecutar y explicar lo que están realizando. Y el último ítem es respecto de las situaciones de conflicto a través de la respiración, equilibrio, emocionalidad, serenidad. Dice, realiza la secuencia solicitada manteniendo el control físico, utilizando las herramientas de respiración y equilibrio emocional. ¿Ya? Es como bien etéreo, ¿eh? Es como bien etéreo. Pero en la medida que nos vamos interiorizando, nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo, muy fácil de asimilar. ¿Ya? Eso, y me queda comentarles los porcentajes, ¿eh? Los porcentajes, lo tengo. La ponderación es la siguiente. Hay una autoevaluación que equivale al 50%, y el 25% cada uno de los dos hitos evaluativos, el de la clase 7 y el de la clase 12. ¿Ya? Esa sería, en resumen, nuestra asignatura. ¿Ya? Espero no haberlos aburrido, espero hayan entendido. En el aula voy a ir colgando, voy a colgar la clase, el link de la clase, porque la vamos a subir ahí a YouTube, y todos los elementos que sean necesarios. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda antes de despedirnos? Profe, dígame. ¿Nosotros de aquí vamos a poder tener judo para siempre o solamente es por un par de semestres? El semestre, la asignatura dura un semestre. Están planificadas 12 sesiones. ¿Ya? Pero nosotros tenemos en la universidad un taller de judo que dura todo el año. ¿Ya? Y ahí llega gente que sabe, gente que no sabe, gente que está desde cero y comienza a aprender. Y, de hecho, también vamos a trabajar online este semestre. Así es que, si se interesan también, podríamos incorporarlas a las clases del taller de judo. Y posteriormente, cuando se retomen las actividades presenciales, por supuesto que pueden participar. Ah, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Perdón? Una pregunta, ¿en todas las clases tenemos que estar con la cámara encendida para hacer deporte? Claro, porque sí, la próxima clase ya yo les voy a mostrar un power con lo que las cosas que vamos a hacer, les voy a explicar un poquito lo que es el judo, hacer relación un poquito a los valores y principios éticos que estamos vinculándolo, y enseguida vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer... yo ahí les voy a pedir que pongan la pantalla de la plante para que me vean y los ejercicios que voy a mostrarles. Y ustedes los van a ir haciendo, y en la medida de lo posible yo voy a ir supervisándolo para que los hagamos bien. Los aprendamos, y de tal manera que cuando nos toque dar el hito evaluativo, funcione todo bien. Y otra cosa, ¿necesitamos como colchonetas o cosas adicionales o no es necesario? Si tienen, sería ideal. Al menos una alfombra. Yo voy a trabajar con una alfombra, ¿ya? Pero una colchoneta, por si tienes problemas de la espalda, no sé, ¿ya? Es conveniente, ¿ya? Puede ser. No es estrictamente necesario. Basta una alfombra, ¿ya? Para los ejercicios, ¿cuánto espacio se necesita más o menos? Poquito, porque la mayoría de los movimientos al principio, como vamos a trabajar solos, no vamos a poder desplazarnos mucho en realidad, ¿ya? Vamos a tener que hacer casi todo estático. Con unos 2 metritos
dos por uno y medio, yo creo suficiente. Hoy día estamos todos hacinados, así es que hay que tratar de... Yo corro toda mi mesa para allá y mis sillones también, para que me quede un espacio suficiente para mostrar aquí mismo, digamos, corro todo. Entiendo que no todos pueden disponer de un espacio amplio. Así es que adaptémonos a lo que tenemos, ¿ya? Y los ejercicios también los vamos a hacer en el lugar. A lo más tendido en el piso. Vale, profe. Ok. ¿Alguna observación? Profe, alguna... Dígame. En los hitos o las evaluaciones son, van a ser videos que hay que mandar. Sí, correcto. Hay que subir un video con el archivo en Word, con la respuesta ahí, con las descripciones de los movimientos que van a ustedes a ejecutar. ¿Y esa secuencia usted las da? Sí, la vamos a hacer nosotros. Vamos a ir aprendiendo durante las 6 clases o durante las 5 clases restantes. Porque desde la primera ya a partir de la clase siguiente, 5 clases, vamos a hacer movimientos, los vamos a trabajar juntos. Y en la séptima ustedes las van a realizar. ¿Mm? Y otra pregunta, lo que dijo que el taller lo estaba haciendo online también. ¿Eso vamos a partir, claro? Vamos a partir la próxima semana, o sea, este viernes. El taller funciona 2 veces a la semana. El lunes funciona después de la clase del crédito, de 20:30 a 22. A esa hora funciona el taller los días lunes y viernes. ¿Ya? Entonces, vamos a partir el viernes con el taller. También se van a mandar invitaciones en todas las redes sociales de la universidad, para que se puedan conectar abierto, es libre, a las clases del taller. Respecto de alguna duda, respecto de las competencias de modelo educativo, porque me importa eso, porque es al cual vamos a tener que hacer referencia en los hitos evaluativos, fundamentalmente. ¿Cómo relaciona usted lo que está aprendiendo con estos elementos que hemos visto hoy día? Si tienen alguna duda, yo, bueno, les voy a dejar los links donde pueden encontrar toda la información. Bien, no me queda más que darles las gracias, dejarlos cordialmente invitados para la próxima semana. A las 7 partimos con tenida deportiva. Muy bien, encantado, estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.